Hola, ¿cómo van? Bienvenidos a este nuevo programa de Mundo Padel. ¿Cómo va, Clement? Muy bien, ¿y vos? ¿Qué tal las clases? Bien, ahí tengo problemas con las paredes, pero bien. No te preocupes, ¿sabés quién viene hoy al programa? Viene la leyenda del pádel, el señor Alejandro Lasalles, que justamente nos va a dar unos consejos cómo utilizar las paredes en el pádel. Oh, y aparte tenemos lo mejor del World Padel Tour. Así que empezamos entonces con este nuevo programa de Mundo Padel. Dale. ¿Pádel más seguido? Estoy jugando, ¿sí? Juego todos los viernes a la mañana. Qué bien. 3-4 sets, así que... Ah, bastante. ¿Cómo fue cuando dejaste jugar al tenis? Me vine a Brasil a jugar unos... En ese momento se llamaban satélites. Estaba jugando el torneo, perdí y le dije a mi viejo, no juego más al tenis. El tenis toda mi vida. Yo soy muy amigo de Batata, viví en Estados Unidos con él en Key Biscayne cuando me fui a jugar al tenis profesional. Y Batata ya jugaba al pádel ahí. Y un día estábamos en el Florida Tennis, yo estaba jugando al fútbol y había una cancha de pádel. Y estaba jugando Batata con amigos míos, le faltaba uno. Y yo siempre cuento esta historia, ¿no? Entonces Batata me dijo, Gordo, vení a jugar que nos falta uno. Yo dije, no, yo ese deporte no juego. O sea que Batata fue el primero, el Batata Clerc. Sí, Batata Clerc. El primero que te lleva a jugar un partido de pádel. Sí, sí. Nunca había tocado una paleta, nada. Y duré más o menos 2 games, me echaron de lo malo que era. Me dijo, andá a jugar al fútbol, que sos un desastre al pádel. Y Batata cuenta la anécdota, dice, el único tipo que echó a las 6 de una cancha de pádel, fui yo. Y siempre nos reímos. Y ahí empecé a jugar al pádel seguido, todos los mediodías. Y empecé a tomarle la mano rápido. Entonces un día me llama Memo y me dice, me preguntó Álvarez Clemente si querés venir a entrenar un día con él acá. Y te vio jugar el otro día y le gustaste y todo. Y yo le dije, me está cargando. Le digo, si yo no juego al pádel, le digo, voy y juego al tenis adentro de la cancha. Y Horacio ya era... Horacio era profesional. De los primeros sí, sí, del sí, ranking. Sí. Y ahí me enganché con Horacio. Y ahí hice un curso acelerado, un maestro. Sí, y ahí empezó mi carrera. Y ahí el pádel empezó, año 88, empezó cada vez... Y ahí lo que fue el furor del pádel, ¿no? Que fue una locura. Trajiste unas paletas de la época cuando arrancaste a jugar al pádel, ¿no? Sí. ¿Las tenemos por ahí? Sí. Qué barro. Hoy tratamos de jugar a la mañana, fuimos a jugar, tratamos de jugar con esto. ¿Y? Ah, imposible. ¿Esta fue tu primer paleta de pádel? ¿Profesional? En el 88. Esta fue mi primera paleta, sí. Esta fue mi paleta y esta fue mi primer contrato grande de paleta, que es la Castel, la Graffiti, con mi nombre. Y con esta estuve como 2-3 años. Comparemos el perfil. El perfil. Había que jugar con esto. Yo fui el único jugador que cuando todos pasaron a goma, claro. Yo seguí jugando un año más con madera. ¿En serio? No sabía eso. Sí. Esta es una ventaja tremenda. Terrible. Y era estadio 3.000, 4.000, 5.000 personas, lleno. Entonces vos escuchabas el golpe y el golpe era todo paf, paf, paf. Y yo pegaba y era ¡pua! Era asqueroso. Era. Y la marca de paleta mía me decía, Ale, por favor, te hago una de goma finita y me hicieron una así, el mismo modelo todo, pero de goma. Ale, te tenemos acá y la verdad que esto está bárbaro, pero nos gustaría tenerte en la cancha. ¿Vamos un ratito? Despacito, ¿eh? Despacito. Dale, vos. Dale. ¿Jugás con Rodri? Negrito, ¿jugás conmigo? El World Padel Tour llegó a Portugal, un gran torneo en una hermosa ciudad como Lisboa. Así que vamos a ver las semifinales. Semifinales del Portugal Padel Master. En la pista frente a frente, Paquito Navarro y Sanjo Gutiérrez contra Maxi Sánchez y Mati Díaz. La pareja 2 y la pareja 3 del ranking World Padel Tour peleando por un hueco en la final. Fuerzas igualadas y sobre la pista 4 jugadores en busca de su mejor versión.
En el quinto juego de la tarde comenzaban las hostilidades. Con 2-3 llegaba la primera rotura de servicio del partido en favor de Mati Maxi. Sin embargo, no iban a ser capaces de consolidar y cedían justo después para volver a poner la igualada a Paquito y Sanjo. 4-4. Iba a llegar el momento definitivo y en esa instancia fue la pareja 3 la que asestó el último golpe. Mati y Maxi ganaban su saque y el de sus rivales para llevarse el set por un resultado de 6-4. La segunda manga iba a transcurrir con la incertidumbre propia de no saber de qué lado podría caer el marcador en un partido completamente abierto y que por el momento contaba con la ventaja de Mati Maxi. Pero enfrente jugaban Paquito y Sanjo y no estaban dispuestos a dejarles escapar. El set podría irse para cualquiera de las dos parejas, pero tras asegurar sus saques y llegar igualados al 5-5, emergía la pareja 2 con más fuerza que en todo lo que iba de partido para llevarse el set por 7-5 y condenar el partido al tercer set. El tercer episodio sería definitivo, un tercer episodio para decidir el pase a la final, y los hombres de Ramiro Ochoa, que habían tardado en entrar en el partido, llegaban a su desenlace en el mejor momento. Con tan solo empate a uno conseguían su primera rotura de servicio y albergar a su favor una ventaja de un break con la que intentar caminar más tranquilos hacia la victoria. 3-1. La pelea y el pundonor están asegurados en la pareja capitaneada por Severino Yetzi, y pelea iban a dar hasta la resolución del encuentro, pero el sevillano y el puntano también saben sufrir. Y en esa pelea se mantuvieron firmes para cerrar con su saque y con un servicio seguro de Sanjo Gutiérrez, el set y el partido. Al final, 6-4, Paquito Navarro y Sanjo Gutiérrez a la final del Portugal Master. Tocaba disfrutar del talento de Franco Stupasuk, la mano de Cristian Gutiérrez, la potencia de Pablo Lima y la espectacular eficacia de Fernando Belasteguín. Comenzaba de manera apasionante el segundo partido de semifinales del Portugal Padel Master. El primer juego arrancó de manera accidentada, ya que Lima y Vela consiguieron romper el servicio de Franco y Cristian. Los hombres de Pochoni intentaron por todos los medios conseguir ese quiebre que necesitaban para empatar el partido, pero los de Horacio Álvarez Clementi no le dieron opciones y se adjudicaron el set con un rotundo 6-2. Stupa y Cristian necesitaban forzar un tercer set para lograr sus primeras semifinales de Master. Ante un estadio lleno, Vela y Lima se jugaban volverse a colar en una final de Master y poder resarcirse de la derrota en el Open de Sevilla. No podían entrar con mejor pie al 20-10, ya que en menos de media hora consiguieron romper dos veces el servicio de sus adversarios. Stupa y Cristian seguían intentándolo y se negaban a darse por vencidos. Tras jugarse el séptimo juego, llegábamos con 5-2 a favor de Pablo y de Fernando. Los número 1 servían para ganar y meterse en la final y no dieron más opciones. Cerraron el partido con otro 6-2 y mandaron un mensaje de revancha a Paquito y a Sanjo. La final será otra vez el superclásico del pádel mundial. ¡Sony! ¡Me pega! ¡Voy! ¡Bien, Rodri! ¡Opa! Se calentó, ¿eh? Se calentó Clemen, ¿eh? Vení, baja. Dale. No, imposible. Ah, eso vale. Ah, para un poquito. ¿No tenés otra cosa, Rodri? 0-1. Rodri.
¡Rodri! ¡Vale, Rodri, dejate de joder! ¿Querés que corra yo? Para hacer así. La idea no es. Bueno, gracias, ¿eh? Ale, un placer. Los favoritos lo hicieron de nuevo. El super clásico del pádel mundial definió el torneo de Portugal. Así que vamos a ver quiénes son los ganadores. Final del tercer máster de la temporada. Final de finales con el clásico del pádel actual en camino para decidir quién manda en Lisboa. ¿Quién se lleva el Portugal Padel Master? Paquito Navarro y Sanjo Gutiérrez frente a Pablo Lima y Fernando Velasteguín. Hasta la fecha, mismas victorias en territorio Master para ambas parejas. Si Paquito y Sanjo se llevaron el Miami Padel Masters, Vela y Lima hicieron lo propio en Barcelona. Una pelea más, pues, para dirimir sobre el 20x10 entre estos dos parejones. Empezaban golpeando primero los número 1, rompiendo el primer saque del encuentro y colocando un 2-0 con el break de diferencia. Duro golpe nada más comenzar para los hombres de Ramiro Ochoa, que sería más doloroso aún cuando en el quinto juego de la tarde llegaría la segunda rotura de servicio en favor de Vela y Lima para colocar el 4-1. Una losa demasiado pesada que levantar para Paquito y Sanjo, que veían cómo terminaría el set en poco más de 35 minutos con un resultado de 6-2 para la dupla que lidera el ranking mundial. La mejor manera de combatir un golpe así, sin duda, es la que desempeñaron Paquito y Sanjo para el inicio de la segunda manga. Si la pareja 1 había empezado de manera contundente el primer set, la 2 se encargó de neutralizar esa ventaja en el segundo. Aplastante la respuesta de Paquito y Sanjo, que dejaría con tan solo un juego en el marcador a sus rivales. 6-1 para el sevillano y el puntano. 6-1 para dejar abierta una apasionante final de alternativas y de poder a poder. Todo se resolvería en el tercero. Como si del mismo guión se tratara, la tercera manga comenzaba igual que la primera y la segunda, con el marcador desequilibrándose desde el inicio en favor de una de las dos parejas y la otra remando contracorriente. Repitiendo el primer episodio, esa ventaja la iban a tomar Vela y Lima, 3-0 con un break a su favor, y pese al susto en forma de torcedura de tobillo de Fernando Velasteguín, la final no iba a cambiar de signo. De manera abultada también se decidiría la tercera manga, un nuevo 6-1 subiría al marcador, esta vez para coronar a la pareja 1 en Lisboa. Fernando Velasteguín y Pablo Lima, campeones del Portugal Padel Master 2017. Creo que hay muchas parejas que están jugando muy bien. Hay chicos jóvenes que el año pasado no estaban, que este año están. La competencia se ha emparejado mucho. Yo creo que para el deporte eso es muy bueno. Aunque hemos ganado, creo que 4 torneos y parece que es un desastre, pero creo que la temporada nuestra está siendo muy buena. Hay que seguir animados lo que queda del año, pero yo creo que no solo las dos parejas, pero hay muchas parejas que están jugando a un gran nivel. Y ahora cuando empieza un torneo, yo creo que hay muchos candidatos a llevarse el título. Este año, yo particularmente estoy encantado. Tuve una operación de rodilla a mitad de temporada y todavía quedan 5 torneos más el Máster y tenemos opciones de pelear por el número 1. Yo el día que entré a quirófano, si me decían que estábamos peleando el número 1 acabado el Máster de Portugal, me daba con un canto en los dientes. En eso estamos, quedan 5 torneos más el Máster y vamos a seguir peleando juntos este año y todos los años que nos quedan por delante. ¿Cuál es tu mejor golpe? Bueno, la salida de pared yo creo que es, sin duda, no solo tu mejor golpe, sino el mejor golpe de la historia del pádel, la salida de pared de la SAI, es famosa. Sí, bueno, sí, yo, ganaba la mayoría, por eso jugaba muy atrás. Me gustaba jugar con las paredes, después con el vidrio.
una de las claves que inventé yo cuando salió la cancha cristal fue cuando retrocedía, miraba por el vidrio donde estaba. Ah, eso es verdad, no sé si entendieron. Él le tiraban un globo y él, ¿cómo era? A través del reflejo. A través del vidrio, miraba dónde estaban los contrarios y salía de pared y ganaba los puntos. Después tenía variedad, jugaba mucho la salida, sobre todo al revés, la jugaba mucho por el medio, que yo siempre decía que el medio es tierra de nadie en el pádel. Sí. Y después ganaba muchos puntos también, ya cuando jugaba muchas por el medio, después jugaba mucho los costaditos. Claro. Entonces, bueno, en esa época se impuso la salida de pared. Claro. Y los globos también es un arma fundamental, pero la salida de pared... El globo tuyo es... Yo una vez tuve el placer de jugar con el señor. Y el globo de Ale es diferente a todos los globos, porque es un globo que nunca para, flotante, nunca se detiene. Flotante. Y vos estás cómodo para pegarle y de repente la bola corrió un metro más o viene más alta y viene con un efecto. Sí, y aparte caía mucho en la parte de atrás del vidrio. Sí. Y era como una pelota muerta, no era que un globo que te daba rebote. Claro. Y bueno, una de las armas fundamentales mías y de Robbie cuando jugamos era la defensa, el globo. Y el pádel es un deporte que tiene un desgaste muy grande. Sí, a ese grande nivel había sí, contrincantes que terminaban descompuestos de los globos que le tirábamos. Sí. Pero bueno, era la fórmula que a nosotros nos dio éxito y ganamos casi todos los torneos con esa fórmula. Sí, el globo es fundamental en el pádel. Yo digo que en el pádel empezás a ganar los puntos por el globo. Y Robbie era como un limpia parabrisas, estaba, claro, en la red, era, sí, rapidísimo. Enseguida él atacaba. Robbie, cuando yo, sí, la bajaba a la pared, él se metía y ganaba los, sí, puntos. Eso es fundamental. Y esa fue la clave nuestra durante 10 años con Robbie. Y la clave es, como decías, sentirte cómodo en el fondo de la cancha. Sí, ¿no? Bueno, ese era mi lugar en el mundo. Sí. La gente decía, la Saigue no se mueve, sí, juega parado. Sí. Pero porque yo jugaba en ese sector, yo jugaba en tres cuartos de cancha y de ahí me manejaba. La rapidez de Robbie en la red era muy rápido, volaba muy bien. Entonces yo armaba más el juego del fondo y Robbie se movía muy bien en la red. Sí, pero vos también tenías una volea acá a mitad, sí, de cancha que, sí, no la tenía nadie. Fue una mezcla rara la Robbie, sí, y yo, ¿no? Porque, sí, él se sentía muy cómodo jugando en la red y yo me sentía muy cómodo jugando en el fondo. Entonces nos veía jugar y uno estaba pegado a la red y el otro estaba en el fondo. Todos los contrarios no sabían para dónde jugar. Claro. Le jugaban a Robbie y te ganaba la, y me jugaban a mí y salía de pared y le ganaba los puntos. Una de las máximas del pádel es no darse por vencido. Sanjuvela dan fe de esto, así que vamos a ver las mejores recuperaciones de este torneo. Alía, con ese envío paralelo, Paquito Navarro, la pega Pablo Lima. Sancho Gutiérrez, que quiere llegar a por esa pelota, consigue salvarla. Vaya recuperación de Sancho Gutiérrez. Se cruza Paquito Navarro. Esa bola queda para el golpeo del sevillano. De nuevo aparece Fernando Velasteguín. Paquito la ponía al medio. Se le marcha Pablo Lima y es bola de break consumada. Rotura en el segundo, calcando el inicio que Bela y Lima firmaban del primer set. Se ponen adelante en este segundo Paquito Navarro y Sancho Gutiérrez. Sí, fíjate que bola recupera ahí. ¿Con qué? Vamos a ver cómo están Bela y Lima ahora al resto. Muy buen globo. Otro globo. Ahora que se atreve la pegada. Juan Tello, llega Fernando Velasteguín, señoras y señores, abandonando el recinto para definir como solo hace un número uno. ¡Qué barbaridad lo que ha hecho en esa salida de pista Fernando Velasteguín! Veanlo repetido. Mira, 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 mira. Efectivamente. A quien mandamos un saludo desde aquí, pero son capaces de defender lo indefendible y de aguantar las peores situaciones posibles en un partido. Y esto al final, a la larga, sale bien. A ver, Sancho Gutiérrez, que tira el globo. Se va a probar Maxi Sánchez con el golpeo. Paquito Navarro, que quiere llegar, mete la cabeza de la pala. Puede llegar también Maxi Sánchez. Aparece Sancho Gutiérrez por el suelo. Mati Díaz, de nuevo el Warrior, se levanta a la búsqueda de contrapared. Qué bonito el punto. Esto es qué una bárbaro, locura. Se le marcha esa bola. Ahí viene Sancho. También ondulado Sancho y Paquito. También Mati y Maxi. Qué ¡esto barra, es un desorden de pádel! ¡Qué bonito! 0-15. Y el Warrior que... Mira, 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 mira. A mí las masas. Ya la pelota. ¿Cómo ha llegado aquí esa voz? ¿Te sorprendieron las recuperaciones? Lisboa también nos regaló jugadas de lujo. Así que vamos a ver los tres mejores puntos del torneo de Portugal. Yeah.
queda en la verja. No, Paquito con su volea de derecha, ahora con el revés. Sanjo, pero ya han ganado la ventaja. Sí. Ya lleva la iniciativa del punto, Jorge. Sí, sí, lo tiene muy claro. Están intentando jugar por abajo, encontrar una pelota chiquita para venir. Ahora lo consigue. Muy bien, Sanjo. Qué bien, Sanjo. Le deja ahí atrás. Bien, Cepero. Muy bien, Adai. Uf, qué globo paralelo. Precioso el punto. Otro buen globo de Adai Santana. ¡Qué bien, Sanjo Gutiérrez! ¡Maravilloso cómo trabajaron ese punto! Sanjo y Paquito, esto es bola de break, bola de 5-2. Lima. Vuelve a evitar que esa bola llegue a la reja. Sanjo Gutiérrez la pone, que deja la más bonita para Pablo Lima. Llega muy exigido, la va a pegar Paquito. La buscaba al metal. Madre mía, lo que ha hecho Fernando Velasteguín. Precioso el punto. La saca Sanjo. A la reja Vela. Otra bien respondida por Paquito Navarro, que vuelve a meter la cabeza de la pala. Sanjo. Vaya globo. De Sanjo al rincón. Lo que ha pasado, Pablo Lima silbando la cinta. Espectacular. El cañón de Porto Alegre definiendo ese 40-15. Buen servicio de Paquito. Y no menos bueno el resto de Fernando Velasteguín. De nuevo dominando la red. Sanjo Gutiérrez. Lima. Por arriba. Acaba ese globo Lima. La bajada de Parelo, que ha bloqueado Pablo Lima. Tira la contrapared Paquito Navarro. Velasteguín la manda al rincón. Otro globo. Para que intervenga Fernando Velasteguín, que sale por el paralelo. Sanjo. Invitando a la pegada ahí a Pablo Lima. Decide acomodar en el rincón. Lima. Llega Sanjo. Uf, qué bola. Lo que ha sacado Fernando Velasteguín. Otro globo. Baja. Que se pega. Bien por el centro. Globo a la espalda de Pablo Lima. Cambia el paralelo. Que ha aguantado Paquito. Punto importantísimo. Muy importante ese punto. Paquito. La busca la reja. Velasteguín se la quita de encima. De nuevo Paquito. Menudo largometraje. Paquito que la va a pegar. La va a pegar Paquito Navarro. Llega Fernando Velasteguín. La pone dentro del recinto. A la esquina la manda Sanjo Gutiérrez. ¡Qué puntazo acabamos de ver! ¡Extraordinario! Bate palmas el público. No es para menos. Esto es el espectáculo. Gran programa el de hoy, Clemen, y me encantó la entrevista que le hiciste a Lelo Saiger. La leyenda del pádel. Y aparte tuvimos lo mejor del WPT. Y para la semana que viene tenemos un gran invitado, el señor Axel, que no sabía que jugaba tan bien. Sí, y también tenemos la mejor jugada de Lelo Saiger. Por favor, te vamos a pedir el globo. ¿Cómo se ejecuta el globo? Entonces nos vemos la semana que viene con mucho más Mundo Pádel.